Hola mis corazones bellos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para los que no me conocen. Para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo este overall en este punto tan bonito. Espero que les guste, que lo hagan. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente. Para este proyecto voy a estar ocupando esta marca, es Alice Diva Plus y su composición es 100% acrílico, pero las personas que han utilizado este no me dejarán mentir, es muy suave al tacto. Y chicas, este hilo es de 3 milímetros de grosor, ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño. ¿Cómo saber qué grosor es mi hilo? Es muy simple, chicas, pueden tomar una regla escolar o su cinta métrica y van a hacer esto. Van a poner ustedes su hilo de esta manera, aquí así. Cada rayita significa un milímetro, aquí están tres, miren. Voy a utilizar este gancho doble punta y voy a estar utilizando el número 4. Vamos a estar haciendo una tira de 80 cadenas. Una vez hechas las 80 cadenas, vamos a estar uniendo con la primera que hicimos al inicio de la vuelta. Chicas, yo no tengo 80 cadenas, yo voy a estar haciendo la muestra, pero ustedes tienen que hacer 80 cadenas. Hacemos ahora 3 cadenas y vamos a trabajar un punto alto por cada cadenita que tenemos, que en este caso tienen que ser pues 80 puntos altos. Si ustedes quieren hacer lo mismo que estuvimos haciendo en el overall pasado, haciendo los aumentos, adelante. Terminamos la vuelta y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas y el siguiente punto lo vamos a estar tomando por delante. El siguiente normal, normal, por delante, normal. Mire, vamos a tomar un punto por delante y uno normal. Así, por toda la vuelta, un punto por delante y un punto normal. Miren, y aquí ustedes se pueden dar cuenta que no hay ningún punto de más. Aquí está el que nosotros tomamos por delante, aquí está el que tomamos por delante, aquí está. Entonces así vamos a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta y cerramos en la tercera cadena. Este motivo, chicas, se conforma de dos vueltas, son dos vueltas de repetición. Entonces vamos a tomar este punto que en la vuelta anterior solamente hicimos 3 cadenas, que nos cuenta como el punto normal. Lo vamos a estar tomando de esta manera por delante y hacemos un medio punto, 2 cadenas. El punto que está tomado por delante en la vuelta anterior lo hacemos normal. El punto normal lo tomamos por delante y hacemos el punto alto. El que está tomado por delante lo hacemos normal. Así es como vamos a trabajar esta vuelta. El punto que está normal por delante y el que está tomado por delante en la vuelta anterior lo hacemos normal. Entonces así trabajamos esta vuelta. Terminamos la vuelta, cerramos en la segunda cadena con un punto deslizado. Ahora, este punto, el de la vuelta anterior, lo tomamos por delante. Lo hacemos normal, o sea, 3 cadenas. Este está normal, lo tomamos por delante. Está por delante, lo hacemos normal. Está normal por delante. Por delante, normal. Está normal por delante. Entonces, así vamos a estar trabajando esta vuelta y las siguientes vueltas. Vamos a estar repitiendo tanto lo que hicimos en la vuelta número 3 como en esta vuelta 4. Me refiero también al inicio de cada vuelta. Una vuelta la trabajamos 3 cadenas y la siguiente la tomamos por delante. Voy a estar trabajando un total de 17 vueltas.
Mis corazones, miren, aquí tenemos las 17 vueltas terminadas y ahora vamos a hacer la separación de las piernas. Como estuvimos haciendo 80 puntos, tenemos que dejar 40 y 40 para cada una de las piernas. Voy a continuar trabajando igual el mismo motivo, pero con la diferencia que vamos a estar trabajando pues 40 puntos. Miren, aquí nos tocó por delante, este lo voy a hacer normal. El que está normal, pues por delante. Yo no estoy ajustando tanto el punto, delante, así, vamos a hacer 40, listo mis corazones, tenemos los 40 puntos y lo que vamos a estar haciendo ahora es cerrar con un punto deslizado con el primero que hicimos aquí en la tercera cadena, cerramos. Tenemos terminada la primera vuelta. Ahora, vamos a continuar el mismo motivo. Nos toca trabajarlo por delante y vamos a hacer solamente una cadena. El siguiente nos toca normal. Aquí hago el punto. Esto me está contando a mí como una disminución. Tenemos que marcar. Marquen ustedes. Pongan ahí un marcador, ¿ok? Vamos a estar haciendo una disminución al inicio y al final de cada vuelta. Ya nos continuamos trabajando un punto como nos corresponde, como hemos trabajado el cuerpecito, ¿okay? Ya sabemos que donde está por delante en la vuelta anterior lo hacemos normal, en donde está normal lo hacemos por delante. Entonces así trabajamos esta vuelta hasta llegar a dos puntos antes de terminar la vuelta en donde vamos a estar haciendo la disminución. Listo, mis corazones, miren, aquí están los dos y hacemos lo mismo que hicimos al inicio. Tomamos por delante y hacemos el punto alto y no lo terminamos. Nos toca normal, punto alto no lo terminamos, cerramos todo junto. Cerramos hasta acá porque hicimos una disminución, recuerden. ¿Okay? Ahora, en cualquiera de los puntos, por ejemplo, este está normal. Porque tenemos dos, pero estos dos se convierten en uno, ¿ok? Entonces, el punto que vamos a estar agarrando es este. Lo vamos a tomar por delante haciendo el medio punto, ¿ok? Una cadena. Y vamos a hacer el normal. Ahí está, marcador por delante. Entonces, así vamos a trabajar la vuelta hasta llegar igual a dos puntos antes de terminar la vuelta. Terminamos la vuelta y aquí estamos en los dos puntos, ¿ok? Nos toca este por delante. Hacemos el punto y no lo terminamos. El otro nos toca normal. Punto alto, cerramos y recuerden que estamos cerrando hasta acá. ¿Ok? Ahora, nos toca igual, nos toca aquí por delante, miren. Aquí así. Cadena. El siguiente nos toca normal, por delante, así hasta que lleguemos a dos puntos antes. Aquí están los dos puntos antes, trabajamos por delante y normal, cerramos hasta acá, listo. Ahora nos corresponde igual por delante, normal. Así hasta que lleguemos a dos puntos antes de terminar la vuelta. Estamos reduciendo esta parte para que no nos quede recto. Miren, ¿se fijan? Llegamos a los dos puntos antes de terminar la vuelta. Tomamos el punto por delante. El siguiente nos toca normal y hacemos la disminución. Cerramos hasta acá, recuérdenlo, ¿ok? Tenemos terminada la vuelta. Vamos a hacer la siguiente. Igual, hacemos lo mismo que hemos venido haciendo. Cadena. Y aquí, pues ya saben que tienen que marcar. Entonces, así trabajamos hasta llegar a dos puntos antes de terminar la vuelta. Aquí tenemos los dos puntos antes de terminar la vuelta. Por delante. Normal. Y hacemos la disminución. Listo. Cerramos, ya sabemos hasta acá. Y volvemos a repetir. Vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Y vamos a trabajar
esta vuelta 7 y la vuelta 8. Si ustedes quieren más larga la piernita, pues hacen más vueltas. Yo nada más voy a estar haciendo 8 vueltas. Terminamos las vueltas 7 y 8 y ahora vamos a estar haciendo lo siguiente, chicas. Voy a estar haciendo el punto elástico. Si ustedes quieren hacer lo que hemos venido haciendo, que hacemos nuestras cadenitas dependiendo el ancho que nosotros queramos y hacemos el medio punto, así. Ya va a ser como ustedes lo quieran. Yo les voy a dar la idea y ustedes deciden qué hacen y qué no hacen. Deslizan en el siguiente, giran y hacen los mismos puntos que tienen. Esto es algo que nosotros hemos venido haciendo mucho. O también esto que hacemos el punto, en vez de hacer medio punto, hacemos punto deslizado por cada uno de los puntos. Se hace exactamente lo mismo, a diferencia que hacemos punto deslizado. Y ustedes saben que este motivo a mí me gusta mucho porque queda como un efecto como si fuera de dos agujas. Deslizan igual. Así. Siempre trabajando la hebra trasera. ¿Ok? Pueden hacer un punto por delante, un punto por detrás, así. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo es lo siguiente. Voy a estar trabajando igual. Voy a trabajar dos cadenas porque ya no estoy haciendo disminuciones, ¿ok? Voy a trabajar igual esta vuelta número 9 y ya en la siguiente voy a estar trabajando el punto elástico. Terminamos la vuelta, tengo 3 cadenas y el punto que está normal lo voy a estar tomando por detrás. Aquí está por delante, por detrás. Por delante, por detrás. Así voy a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Volvemos a repetir 3 cadenitas. El punto que está por detrás lo seguimos tomando por detrás. El que está por delante. Así voy a trabajar esta vuelta número 2 y voy a trabajar una vuelta más con el punto elástico. Si ustedes quieren hacer más o no quieren hacer esto, adelante, ¿ok? Mis corazones, miren, así nos queda nuestra piernita y así mismo vamos a estar haciendo esta otra piernita. Vamos a hacer parte del peto, chicas, y lo que vamos a estar haciendo es yo pongo casi siempre mis dedos, me guío por mis dedos y donde me dé mis dos dedos pongo mi marcador, que yo creo que aproximadamente serán unos 2-3 centímetros. Aquí en donde está el marcador, voy a estar quitándolo y voy a estar poniendo la hebra. Y voy a trabajar. Procuremos que nos coincidan los puntos, chicas, porque vamos a trabajar el mismo motivo. 1, 2, 3 cadenas. Miren, aquí está. El punto que está por detrás lo seguimos tomando por delante. Normal, el que está por delante en la vuelta anterior. Yo voy a estar trabajando igual el mismo motivo en el peto. Quiero que todo este overall esté con el mismo motivo. Entonces voy a trabajar igual el mismo motivo hasta que yo llegue a donde está mi marcador. Llegamos a donde está el marcador, el cual voy a estar quitando. Y ahí, perdón. Y voy a trabajar el punto alto. Listo. 1, 2, 3 cadenas. Voy a girar mi trabajo y voy a estar tomando el punto por detrás para que me quede por el lado, para que me quede por delante. Normal. Por detrás, normal, por detrás, de esta manera. Entonces, si ustedes giran por su lado, que es el derecho, les va a quedar por delante, normal, por delante. Entonces, así vamos a trabajar, un punto por detrás, un punto normal. Terminamos la vuelta, chicas, y tenemos que terminar en punto alto y empezar con nuestras 3 cadenas, ¿ok? 1, 2, 3 cadenas. Giramos y el punto que está por delante
Este lo vamos a seguir tomando igual, normal. Ok, perdón. Nos toca aquí por delante, que está por normal en la vuelta anterior. Normal por delante. Así. Lo mismo que hicimos en el cuerpecito, en las piernitas, es el mismo motivo, chicas. Tenemos que terminar igual con los dos puntos normales, así como empezamos. Tres cadenas, giramos y trabajamos el punto que está normal, lo trabajamos por delante, por detrás, perdón. Está por delante, pues por el normal, por detrás, normal, por detrás. Así voy a estar trabajando las vueltas y voy a trabajar un total de 10 vueltas. Mis corazones, terminé por hacer 8 vueltas solamente. Y voy a estar haciendo dos vueltas, voy a hacer una cadenita, voy a girar y voy a trabajar un medio punto por cada punto que tenemos. Terminamos la vuelta, voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a trabajar una segunda vuelta en medio punto. Yo nada más voy a trabajar estas dos vueltas en medio punto, si ustedes quieren hacer más o no la quieren hacer, adelante, ¿ok? Entonces, para hacer los tirantes. Para los tirantes, chicas, tenemos que poner de esta manera aquí, miren. Aquí y aquí. Aquí ponen ustedes su marcador, siempre guíense así. Tiene que quedar en la misma distancia. Aquí, como quien dice, estamos dejando, a ver, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Entonces, si aquí estamos dejando 11, nos tienen que dejar 11 también de este lado. Aquí está, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Corazones, miren, van a contar de dónde está el marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora tenemos tres cadenas. Nos vamos a saltar un punto. En el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena, un punto alto en ese mismo punto. Saltamos uno, en el siguiente un punto alto. Una cadena, un punto alto. Si ustedes quieren hacer puro punto alto, adelante me salto uno en donde esté el marcador, el cual voy a estar quitando. Hacemos el punto alto. Uno, dos, tres cadenitas. Giramos y sobre la cadena, punto alto, cadena, punto alto en ese mismo espacio. Como quien dice, vamos a estar haciendo un abaniquito. Y nuestro, en la tercera cadena, trabajamos nuestro punto alto. Repetimos, tres cadenitas, giramos y hacemos nuestro punto alto, cadena, punto alto. El siguiente. Punto alto, cadena, punto alto. Y en la tercera cadena hacemos nuestro punto alto. Es así como vamos a trabajar esta vuelta y las siguientes vueltas. Voy a estar trabajando 22 vueltas para el tirante. Mis corazones, miren, aquí tenemos nuestras 22 vueltas. Ya sea que ustedes pongan en el tirante el botón o aquí. Y ya utilizan ustedes de ojal el tirante o al revés. Si ustedes le quieren hacer aquí en esta parte medio punto o otra puntada, que yo creo que les convendría nada más hacerlo en esta parte. Porque si ustedes lo hacen aquí, le van a estar quitando elasticidad a la parte de la cintura, lo van a encoger. Entonces yo no les recomiendo que hagan absolutamente nada en esta parte. Si quieren hacer algo, háganlo justamente en esta parte. De hecho, pueden hacer punto cangrejo en toda esta parte de aquí arriba. Mis corazones, así nos queda. Aquí lo pueden ver ustedes ya terminado. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan.
Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video, no sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta pronto.